Rougarou, el hombre lobo del folclore cajún. El Rougarou es una criatura legendaria en la mitología cajún de Luisiana, Estados Unidos. También conocido como Rougarou o Rougarou, esta figura es similar al concepto del hombre lobo en otras culturas, pero con características únicas y adaptadas a la región. El Rougarou se describe como una criatura con la capacidad de transformarse entre la forma humana y la forma de lobo. A diferencia de otras versiones de hombres lobo, este, a menudo se representa como una criatura más grande y más monstruosa. Su leyenda ha sido transmitida a lo largo de las generaciones en las comunidades cajún de Luisiana. Se cree que la transformación en Rougarou está vinculada a una maldición, que puede ser el resultado de no seguir las tradiciones religiosas o hacer tratos con el diablo. La transformación puede ocurrir por varias razones, como romper promesas, no seguir las prácticas religiosas, o incluso por el simple hecho de no observar el Viernes Santo durante 7 años seguidos. En su forma de lobo, el Rougarou se describe como una criatura enorme, con ojos brillantes y rojos y pelaje espeso. Algunas leyendas sugieren que, si uno muerde a una persona, esta también se transformará en una criatura similar. Algunas historias cuentan que el Rougarou puede evitar la transformación manteniendo un perfil bajo y ocultando su verdadera naturaleza, mientras que en otras versiones, la transformación es inevitable. La historia del Rougarou ha sido transmitida principalmente a través de la tradición oral en la cultura cajún. La leyenda ha influido en la cultura popular y ha sido tema de cuentos, canciones y representaciones artísticas en la región. La leyenda del Rougarou a menudo se destaca durante festivales y eventos culturales en Luisiana, y la criatura se ha convertido en un símbolo de la rica herencia cajún. Al igual que con muchas leyendas folclóricas, las historias del Rougarou pueden variar según la región y la comunidad específica. La figura del Rougarou refleja la riqueza de la cultura cajún y su conexión con la tradición oral. A medida que se explora más sobre esta leyenda, es posible encontrar diversas interpretaciones y variantes en las historias contadas por diferentes personas y comunidades. Pero en general es una figura relacionada con la penitencia.